O Mundo do Café concentrouse esta semana na Mariña Lucense, en Foz. Alí tivo lugar o 8º Campeonato Internacional de Baristas de Escolas de Hostalería. E se me permite, podo falar un pouco como profesor de formación profesional. Entón, isto é un, como hai dicilo agora, que é un cuadro, abrimos un pouco o que é o cuadro de visión do que se fai dentro dos institutos e iso que se vexa fora. Eu penso que é moi motivador e moi importante. Estudantes de 17 centros de Galicia, Asturias, Cantabria, Castela, León e Portugal loitaron para acadar o galardón de mellor barista para escolas, que foi parar o ortigueirés Enrique Salgueiro Galdo. Moi contento, verdad, non esperaba este primer premio. Bueno, un pouco, pues, así, no aire, ¿no? Como se suele decir. Foi un cóctel de café con curry, aromatizado con curry, con nata e con dorsada, que o curry é xusto é unha especie de típica do país do que trouxen de café da India. Entonces, pensei que era unha boa idea traer ese cóctel. Centos de persoas seguiron en directo o campeonato a través da web da Fundación TIC, grazas á realización, grabación e emisión por streaming que levaron a cabo os alumnos de segundo do ciclo de realización da EIS, unha actividade que forma parte das prácticas que levan a cabo na escola. Lo que hacemos aquí es cubrir un evento en streaming del concurso internacional de baristas y, bueno, básicamente es eso. Pasar los tres días, cubrir todo el evento y emitirlo por streaming. Sí, estas cosas nos valen para aprender, es un campeonato internacional y vamos, no hay mejor práctica que esta, la verdad. La verdad es que es bastante duro, son muchas horas, no hay descanso, las cámaras acaban haciendo bastante pesadas, tienes que estar concentrado todo el rato y sí, se acaba haciendo bastante duro, pero bueno, bastante gratificante también. Todos los alumnos de la clase pues vamos pasando por diferentes puestos, desde la realización, mezclador, cámara. Se preocupa mucho porque hagamos prácticas reales y que nos sirvan para dentro de unos meses, pues a la hora de que estemos trabajando. O reconocimiento de este concurso como una data clave en el mundo do café ten provocado que cada año a participación sexa mayor e o nome de Foz se sitúe en el panorama internacional, no gremio dos baristas.